Seguimos recorriendo eh, la isla Rey Jorge. Estamos ahora en el pasaje Rey, eh, uno de los más complicados, si se quiere, para navegar del mundo, ¿no? Es correcto, sí, este pasaje es el que separa este archipiélago de islas de las costas de Sudamérica, del sur de Sudamérica, aproximadamente casi unos mil kilómetros. Y es un cinturón continuo de bajas presiones, el cual dificulta la navegación eh, marítima y aérea para el acceso a estas regiones. El, la navegación se hace en aproximadamente dos días y algo. ¿Qué animales estamos viendo aquí? Ahora estamos viendo elefantes marinos. Hay una elefantera aquí cerca que la lo lo van a enfocar ahora ustedes. Y hay una zona de otros pinípedos como el, el lobo fino de dos pelos, que eh, son objeto de estudio de, la, de los investigadores que trabajan en las áreas de las ciencias de la vida. Y viene aquí a colectar muestras. De su, de su dieta su, a través de sus fecas, de eh, la, realizar censos de los mismos. Bien, después tenemos por aquí eh, a nuestra izquierda un refugio eh, ruso, ¿no? Sí, ahora vamos a ir a verlo. Ese refugio para investigadores o personal que esté eh, alejado de sus bases y no le dé el tiempo de retornar en el día del mismo, o debido a la cercanía a su área de trabajo, lo usan como estación de. De, de trabajo en, en la zona para no para evitar largos desplazamientos a, a sus bases.